Ladrones ingresaron las últimas horas en una veterinaria después de romper el vidrio de una puerta, de la puerta que da a la calle, y se llevaron mucho dinero, unos 7 mil pesos. Una empleada nos brindó más detalles esta mañana. Nos robaron ayer a la noche, suponemos, a las 3 de la mañana, se supone, por consulta a vecinos que dijeron que sonó la alarma en ese horario. Rompen el vidrio de la puerta, ingresan y ahí suena la alarma. Sí, se supone que sí. No sabemos nosotros bien. Sé que los vecinos escucharon la alarma, lo que pasa es que no lo tomaron como Sí, algo. algo muy común, ¿no? A veces uno escucha la alarma y parece que hubo un desperfecto, que se disparó y en realidad había ladrones acá Y adentro. realmente había ladrones, sí, ¿Y exactamente. qué hicieron allá dentro del local? No, lo único que hicieron fue romper el vidrio, entraron y se robaron el dinero de la caja, el dinero justo que había, que era una de las pocas veces que dejábamos dinero, se llevaron también dinero de caja grande Sí. y, bueno, algunas cosas como una computadora, la impresora. Lo que vieron que era de más valor. Exacto, nada de mercadería. Lo único que se llevaron fueron la plata y algunas máquinas que son Bien. de. Plata, 7.000 pesos, está bien, Sí. es más o menos eso. No, sí, se llevaron eso aproximadamente en lo que es plata efectivo, que era lo grande, lo que sabíamos más o menos que había en cantidad grande. Mercadería no se llevaron. No, nada. Los perritos tampoco. No, Cachorros nada, no. nada, nada, nada. No, lo único fue plata y después las máquinas, esas, las que yo te digo, computadora, una impresora y un microscopio. ¿Y a qué hora se dieron cuenta ustedes que habían entrado a robar? A la mañana, cuando fuimos a abrir, la persiana estaba baja. Cuando abrimos, encontramos que había vidrio y bueno, terminamos de abrirla y encontramos la ¿Cómo ventana hicieron? rota. Perdón, ¿cómo hicieron para romper el vidrio con la persiana baja? Lo que pasa es que la persiana estaba sin llave. La realidad es que. La pudieron levantar haciendo Sí, fuerza. exacto. Sí, estaba sin Y llave. fueron prolijos, porque cuando se fueron la bajaron. Sí, fue prolijo eso, que decíamos que ilógico que no la bajaron. Habrá sido para hacer suponer de que no pasaba nada.